Creo que en este momento estamos, ¿verdad? Hola a todos. Saludos, un gran gusto a quienes nos siguen desde ya por la página de Facebook del Centro Universitario de Petén. Sean bienvenidos, estamos una vez más en un conversatorio más de este segundo ciclo de conversatorios que se han organizado promovidos por el Centro Universitario de Petén en colaboración con la organización Comparte y el Laboratorio de Educación y Tecnologías Digitales, Hospitalidad Digital. En esta ocasión tenemos, pues como es de costumbre ya, los días miércoles, desde aquí hasta noviembre, un tema importante titulado, pues, prácticas reflexivas en la formación de formadores. Y pues hoy tenemos también pues la colaboración muy especial de Estela Maris de Argentina. Ella pues pertenece a la ES Académica y en este momento pues su participación hace a partir de ya tenemos ahí algunos pequeños ajustes ahí de sonido de la Fundación Escuelas Ocurrentes, ¿verdad? Y pues bienvenida Estela, bienvenidos también todos quienes en este momento nos siguen. Queremos pues agradecer esa espera que tuvimos de algunos minutos a raíz de inconvenientes con la conectividad, pero estamos siempre en la mejor disposición de desarrollar el día de hoy este conversatorio. Bienvenida Estela, a nombre de las autoridades del Centro Universitario de Petén, a nombre de los coordinadores de las carreras de Pedagogía, Ciencias de la Educación y pues Licenciatura también en Educación Ambiental. Bienvenida y desde ya pues muy satisfechos, alegres de poderte tener con nosotros. Gracias a usted por invitarme. Comenzamos. ¿Sí? Pienso que podemos iniciar para aprovechar el tiempo debido a que tenemos ahí pues algún pequeño retraso en el tiempo. Sin embargo, también aprovechamos para explicar un poquito la dinámica del desarrollo de este conversatorio. Pues tendremos la intervención de Estela. Luego, pues ustedes, quienes nos siguen por la página de Facebook, pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus aportes, sus consultas, sus opiniones, las cuales se irán recogiendo. Ella en este momento pues igual estará monitoreando esos comentarios y también haremos, le iremos haciendo una recopilación de los que logremos ir teniendo. Al final se les colgará un enlace para registrar asistencia y también pues generar una constancia de participación. Esa es la dinámica y pues iniciemos. Bienvenida Estela. Bueno, muy bien. Me presento brevemente, mi nombre es Estela Marispoli y bueno, soy profe de matemática, de informática, licenciada en gestión educativa y en administración de empresas y especialista en educación a distancia y trabajé toda mi vida en el área de educación con especial interés en trabajar para los estudiantes, que todo lo que yo hiciera fuera la posibilidad de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Dicho esto, vamos directamente a la charla, si no perdemos más tiempo, que ya las cuestiones técnicas nos dieron dificultad. Les voy a compartir una pantalla. Ya me va a dejar compartirla, ahí está. Bien, como decía Milcar, esta charla se llama Prácticas Reflexivas en la Formación de Formadores y yo participo del espacio de Escuelas Ocurrentes como voluntaria en las cátedras universitarias de escuelas que junto con Comparte, Hospitalidad Digital y el Centro Universitario de Petén hacemos un trabajo coordinado para poder aportar algo al trabajo que vienen realizando en este centro universitario. Me parecía empezar con una primera reflexión que tiene que ver con esto de las prácticas reflexivas, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es tratar de hablar de por qué la reflexión, ¿no? Yo decía, bueno, mientras el mundo está cambiando,
La verdad es que muy rápidamente, nuestras organizaciones a menudo siguen estancadas en el pasado o tienen partes que están estancadas en el pasado. Esto lo decía Ken Robinson en el 2009, yo creo que sigue siendo muy actual y que, bueno, nos interpela de por qué muchas veces cuando nos acercamos a las escuelas vemos prácticas que podríamos hasta decir que son del siglo pasado, ¿no? Y lo que esto repercute en el aprendizaje, en la posibilidad del desarrollo de nuestros estudiantes, ya sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué reflexionar? Y acá traía, bueno, algo de uno de los padres de la filosofía, de Epicteto, que en algún punto nos pone en algo que sigue sucediendo como necesidad hoy, es esto, ¿no? Que muchas veces lo que nos pasa no es lo que nos afecta tanto, sino lo que nos hace pensar lo que nos pasa, lo que hacemos, ¿no? Esto de no nos afecta tanto lo que nos pasa, sino lo que pensamos sobre lo que nos pasa, lo que hacemos después de lo que nos suceden las cosas, es decir, que cuando reflexionamos sobre algo ocurrido, muchas veces podemos encontrar nuevas soluciones. Entonces, esta es la invitación. ¿Por qué reflexionar? Porque nos está pasando en el aula una transformación en la que debemos pensar y en la que tenemos que lograr volver a descubrir soluciones que conocemos, pero también soluciones inesperadas, cosas nuevas que nos permitan avanzar en la práctica educativa. Y me gustó esta ilustración, que aunque se ve pequeña, me parece que puede servir como para avanzar en cuanto a esto de que nosotros tenemos, yo voy a hacer una pregunta, Amílcar, ¿se está viendo en Facebook el PowerPoint o está parado? Está la primera diapositiva, es la que está. Entonces volvamos a ver qué es lo que está pasando. La voy a volver a compartir. A ver si ahora partiendo. Sí, ahora sí. Bueno, en esta diapositiva que tenemos acá, estamos viendo una persona que tiene un montón de caminos por los cuales avanzar, ¿sí? Y esto es lo que nos va a pasar ahora. Nosotros tenemos a mano en el aula, ya seamos docentes o alumnos, diversos caminos con los que avanzar en nuestra tarea de enseñar y aprender, ¿sí? Y entonces, nada, tenemos que apelar a lo que tenemos como conocimiento para poder tomar las decisiones de cómo avanzar, ¿no? Y tomó algunas frases que escribieron tanto Dewey como Cole, que nos ayudan a ir tratando de pensar esto, ¿no? Por un lado, hablamos de que educar implica constancia, identidad, reflexión, innovación, investigación, amor por lo pedagógico, ¿sí? Y yo pensaba, cada uno de nosotros tiene creencias con las que viene, con las que fue educado, el modo en que le enseñaron, el modo en que fue aprendiendo, lo que le inculcaron los formadores que cada uno de nosotros tuvimos. Y yo digo, bueno, estas creencias nos tienen que servir para reflexionar sobre estos caminos que se nos abren en este momento y tratar de ser propositivo. ¿Para qué? Para darle plenitud y un sentido humanizador a nuestra labor educativa. En un momento en donde la tecnología, donde la rapidez, donde algunas cuestiones nos ponen a veces en una circunstancia que nos parece hasta deshumanizante. Nosotros tenemos que ser propositivos para darle plenitud y sentido humanizador a nuestra labor educadora. Porque nuestro fundamento, el fundamento de nuestra profesión es que somos seres humanos y que entre seres humanos nos conectamos y podemos alcanzar esta posibilidad de enseñar y aprender juntos, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea no es abandonar todo, decir, bueno, todo lo que sabemos no sirve, todo lo contrario, es
tomar las experiencias negativas o aquellas cosas que vemos que en este momento no responden a las necesidades de este momento de la educación y abrir la puerta a nuevas creencias y a realidades positivas o más positivas en relación a estas que ya no nos están sirviendo. Bien, y luego de esto, de lo que ha de venir, tengo en mí que acá está, sí, ahí pasó la diapositiva. Algunas cosas más que hablamos sobre la reflexión, ¿no? Bueno, ¿qué es reflexionar? La verdad es que reflexionar es conversar con nosotros mismos para dar sentido a nuestras experiencias. Es decir, frente a un hecho o a algo que nos sucede, nosotros pensamos para ver cómo este hecho y esto que nos sucede o esto que está pasando, a nosotros nos permiten conectarnos con la posibilidad de por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son nuestras dudas, nuestros miedos, también nuestros objetivos, nuestros deseos. Es decir, que esta acción que nosotros realizamos tenga las consecuencias que nosotros queremos o llegue a los otros de la manera que nosotros planificamos o estamos necesitando, ¿no? Y acá tomé dos frases textuales, una de Dewey que dice que los profesores pueden examinar su práctica y aprender de ellos mismos en el proceso de reflexionar sobre su rol docente, es decir, cómo enseño, cómo llevo adelante mi clase, cómo me comunico con mis alumnos, ¿no? Ya que esta reflexión, pensar sobre nuestras prácticas y examinarlas, constituye un nuevo conocimiento sobre la enseñanza y sobre nuestro trabajo como docentes. O sea que pensar nuestras prácticas nos lleva a poder tener un nuevo conocimiento que nos permita ser mejores en la posibilidad de ejercicio de nuestro rol docente. Y Escon también acentúa y dice que los profesores tenemos que crear nuestros propios principios pedagógicos, es decir, qué tipo de profesor queremos ser, qué es lo que queremos llevar a los alumnos en el aula, describiendo, analizando y realizando inferencias sobre las diversas situaciones que nos ocurren en el aula, ¿no? Como que la reflexión tiene que ser sobre la práctica, ¿sí? Digo, las teorías siempre nos ayudan y el bagaje teórico que nosotros tenemos nos permite dar nuevas explicaciones o generar nuevos análisis, pero fundamentalmente lo que tenemos que mirar son nuestras prácticas. Y acá lo que yo quería plantear es que hasta ahora vengo hablando de los docentes, y yo creo que la práctica reflexiva en el aula no es solo de los docentes. Por eso acá, en este gráfico, yo estoy tratando de representar cómo es este vínculo en el aula que nos permite enseñar y aprender. Bueno, muchos deben recordar, sobre todo los docentes con más experiencia, que muchas veces he hablado de este triángulo didáctico que es docente, alumno y contenido. Vygotsky y de él en adelante dan un valor fundamental a la interacción en el aula, ¿sí? A la posibilidad también de que el alumno aprenda de otros alumnos. Entonces, este triángulo se nos transforma en un rombo en donde la interacción entre el docente y el alumno en relación al contenido de nuestras asignaturas es fundamental, pero también es muy importante la interacción entre los alumnos en relación al contenido. Entonces, el protagonismo en el aula no es del contenido, el protagonismo del aula es a partir de este contenido, en la interacción que nosotros podamos tener entre docente y alumnos, en este caso, y entre alumnos y alumnos también. Entonces, todo lo que digamos ahora, yo voy a tratar de aclararlo en cada momento, no va a ser solo referido a los docentes. Yo también tengo que ser un alumno reflexivo y preguntar, ¿cuál es mi aporte en el aula? Sin lugar a dudas, el trabajo del docente es el fundamental, es el que lleva adelante la tarea del aula. Pero yo también como alumno me pregunto, ¿cuál es mi aporte a estos objetivos, a estos deseos de aprender, a la dinámica que estamos trabajando nosotros en el aula? Entendiendo claramente, en una definición errónea que mucha gente toma, pero que no es así, pensando que como el alumno es el que no tiene luz, por esto de la adelante, que es como una negación. En realidad, un alumno, según la etimología, es alguien que es alimentado porque está en crecimiento. Es
algo así como la mirada o una descripción de lo que es un discípulo, que es alguien que aprende de su maestro. Entonces, el alumno no es alguien desprovisto de luz. Entonces, el alumno también hace un aporte fundamental en el aula a la hora del desarrollo de la propuesta de los docentes en el aula. Dicho esto, todo lo que vamos a hablar ahora va a tratar de incluirnos a todos, tanto a los alumnos como a los docentes. Seamos o no futuros docentes, digo, porque yo como alumno tengo algo que aportar a la educación propia y a la educación de mis compañeros también, y por qué no, a los nuevos aprendizajes que los docentes también forjamos a partir de nuestros alumnos, ¿sí? Bueno, hay dos formas que pueden ayudarnos a practicar la flexibilidad de manera cotidiana en nuestra labor, tanto como docentes y como alumnos. La primera y más importante es ser conscientes de nuestro rol y de nuestra forma de estar en la escuela, es decir, en el aula, es decir, que yo me pueda preguntar cuál es mi actitud o mi rol como docente en el aula. ¿Cuál es mi actitud y mi rol como alumno en el aula? ¿Sí? ¿Cuál es el aporte, lo que se espera de mí, tanto como docente como como alumno? Ese es un primer punto de reflexión. Podría decirse algo así como, lo primero es pensar qué tenemos nosotros para aportar, qué tenemos nosotros para mejorar, y no poner en afuera lo que tenemos que aportar nosotros desde nosotros, en el adentro. Como seres humanos nos resulta más fácil pensar qué es lo que hace mal el otro o qué es lo que no aporta el otro. Acá la propuesta sería, es ¿qué me toca aportar a mí? ¿Qué es lo que yo no estoy aportando en este momento? La segunda es muy importante, es que a partir de esta definición que nosotros podemos hacer de nuestro rol, esto puede ser compartido en nuestras experiencias con otros, ¿no? Es decir, hablar con los compañeros, entre nosotros, sobre qué hacemos como docentes o como alumnos, y poder abrirnos de a poco a compartir nuestras dudas, nuestras frustraciones, nuestros proyectos, cómo nos sentimos, qué pensamos. Nos ayuda mucho verbalizar y generar un conocimiento sobre nuestra práctica. Hablar sobre nuestra práctica con nuestros compañeros, hablar sobre lo que nos pasa, lo que nos sale, lo que no nos sale, lo que nos parece que mejora nuestra posibilidad en el aula, lo que nos parece que no mejora. Es decir, que un docente reflexivo y un alumno reflexivo tienen que ser alguien abierto a dialogar con otros sobre su propia práctica, sobre el rol que le toca en el aula. Pensando en esto, que la reflexión no tiene un algoritmo. Si ahora estamos muy acostumbrados a hablar de algoritmos y de que nada, uno entra a internet, busca que se quiere comprar un pantalón y el algoritmo de la máquina decide que o ve que nosotros queremos un pantalón y nos empiezan a aparecer propagandas de pantalones, pantalones. Y uno dice, bueno, este es el algoritmo de la computadora que pescó que nosotros buscamos un pantalón y nos ofrece pantalones. ¿Sí? No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasa mucho esto, que una vez que busco algo en internet, inmediatamente después me van apareciendo avisos en distintos lugares o en distintas aplicaciones que uno abre, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos un algoritmo para la reflexión, ¿sí? Tanto para los docentes como los alumnos, no hay un conjunto de pasos o procedimientos. Yo no le voy a explicar una técnica de cómo se reflexiona sobre el aula. Sí es una forma de afrontar y responder a los problemas, ¿sí? O una manera de ser como maestro o como alumno, ¿sí? Esto es decir, bueno, la reflexión es un modo de ser, es pensar que yo no pongo en duda mi profesionalidad, pero puedo cuestionar mis prácticas cada vez que sea necesario. Y que muchas veces lo que nosotros buscamos es una solución lógica y más racional de los problemas. Bueno, la acción reflexiva nos permite, ¿sí? Tener la posibilidad de encontrar soluciones, a veces lógicas, a veces racionales, y a veces probablemente soluciones creativas que nos tenemos que animar a ponerlas en práctica, ¿no? Lo voy a volver a repetir más adelante, pero esto de las nuevas tecnologías a nosotros también nos permite ponernos en una circunstancia de tener herramientas y cosas que no pensábamos o elementos que no pensábamos que podíamos tener en el aula y que nos llevan
a salir de alguna lógica que ya tenemos y a tener que entrar en otra nueva lógica, ¿no? Y teniendo en cuenta que la reflexión, De Wey decía también que la reflexión implica intuición, es decir, nosotros tenemos que poder tener la percepción de qué es lo que está pasando, y también el involucrarnos en reflexionar para cambiar nuestras prácticas nos supone emoción y pasión. O sea, que a nosotros nos permita sentir lo que está pasando en el aula, y esta pasión por la educación, esta pasión por la disciplina con la que nosotros nos estamos formando, sin lugar a dudas, cuando uno elige estudiar una determinada carrera, elige esa carrera porque hay algo de esa carrera que está, a uno lo identifica en términos de poder enseñar, poder ejercer la profesión. Y esta reflexión que implica intuición, emoción y pasión no es algo que puede acotarse de una manera precisa y enseñarse como un conjunto de técnicas, porque la realidad es que tiene mucho que ver con la situación en sí misma y con nuestra propia personalidad también. De Wey habla de tres actitudes que nos pueden servir, ¿sí?, para la acción reflexiva, que no son una receta, que sino son una invitación a ver si nosotros, tanto como docentes como como alumnos, podemos desarrollar estas actitudes. Una primera es la apertura intelectual. Y esto quiere decir que yo puedo entender que hay más de un punto de vista, que hay posibilidades alternativas, y que también puedo reconocer la posibilidad de haberme equivocado, de haber cometido un error. O sea, la apertura intelectual nos permite esto. Nos permite saber que no solo están nuestras creencias, evidentemente, yo pienso, yo soy profe de matemática, y en la matemática hay cosas que son lo que son. Dos rectas paralelas se definen de una determinada manera. O sea, hay cuestiones que no tienen punto de vista. Pero en muchas otras cuestiones hay punto de vista, ¿sí? Posibilidades de explicar las cosas de manera distinta, tomar más de una teoría y poder compararla. Bueno, como que hay alternativas. Y también poder reconocer cuando, frente a estas creencias que nosotros tenemos, podemos haber cometido algún error o hay algo que tenemos que volver a retroalimentar y volver a ver. Los maestros intelectualmente abiertos, decía De Wey, examinan de manera constante los fundamentos que subyacen a lo que se toma como natural y correcto y se preocupan por descubrir pruebas contradictorias. Algo así como que no todo es una verdad absoluta y que a veces nosotros podemos cuestionar lo que nosotros estamos haciendo. Y siempre preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos en clase, ¿sí? A veces nos pasa que nos toma la rutina. Entonces, los alumnos tomamos una forma de ser, los docentes tomamos una forma de actuar o de llevar la clase adelante, y eso se hace como una rutina. Si yo pensaba, yo como alumna siempre me sentaba, ya en la universidad inclusive muchas veces, me sentaba siempre en el mismo lugar, como una rutina, que esto no sea señal de que voy a actuar siempre de la misma manera, o que mi reacción va a ser tan rutinaria siempre como docente, no siempre hago las cosas de esta manera, las seguiré haciendo de esta manera, ¿no? Entonces, una apertura intelectual que me permita preguntarme por qué hago lo que hago en clase. Segundo lugar, o segunda actitud importante, es la responsabilidad. Hacernos cargo de nuestras acciones. Esta es la responsabilidad. Estos maestros, estos alumnos que se preguntan por qué hacen lo que hacen, tienen que poder reflexionar sobre las consecuencias de lo que uno hace, ¿sí? Es decir, si en el aula yo soy una persona desapasionada, o que doy las clases siempre de la misma manera, o yo como alumno no estoy atento a la participación que se me pide. Bueno, hay montones de ejemplos que podríamos dar. Esto trae consecuencias. Por un lado, consecuencias personales, ¿no? Porque si, por dar un ejemplo más suelto, más que no sea tan específico, en matemática es muy común que algún docente alguna vez le haya dicho a algún alumno que no le da la cabeza para las matemáticas.
y el alumno toda su vida, desde chiquito, está como pensando en, bueno, no, a mí no me va bien en matemática porque no me da la cabeza. Bueno, ahí, esta acción de este docente que dijo esto equivocadamente, llevó a este alumno a tener un autoconcepto equivocado de sí mismo, ¿sí? Y entonces este alumno, como una profecía autocumplida, empezó a sentir que la matemática no le salía, cuando en realidad probablemente no hay un concepto de que alguien le da o no la cabeza para las matemáticas. Por dar un ejemplo concreto. Entonces, lo que nosotros hacemos y decimos tiene consecuencias personales y un efecto en el ejercicio docente sobre, en este caso, los alumnos. Pero podría ser al revés también, ¿no? A lo de decir, bueno, el modo que yo reacciono en el aula, cómo me dirijo al profesor, o de qué manera acerco mis comentarios, mis críticas inclusive como alumno, pueden hacer que traiga alguna consecuencia personal. Por supuesto, también consecuencias académicas, ¿no? Porque evidentemente la actividad que yo desarrollo en el aula va a favorecer o no el desarrollo intelectual de los alumnos en el aula, y por otro lado, mi desempeño como alumno también va a favorecer o no la posibilidad de la colaboración con mis compañeros y el desarrollo intelectual de mis propios compañeros, ¿sí? O sea que la dinámica del aula en lo que tiene que ver con lo académico también es muy fuerte, esta posibilidad de hacernos responsables de la parte que nos toca. Y por supuesto, consecuencias sociales y políticas, ¿no? Porque como nosotros nos relacionamos como seres humanos en el aprendizaje de una asignatura o de una materia o de una disciplina, sin lugar a dudas, los diálogos exceden la disciplina, las actitudes, los ejemplos, el modo de vincularnos, también se abren y permiten que esto tenga alguna consecuencia en nuestra propia vida social, ¿sí? Se abre a la vida, en el caso de los docentes, a la vida de los alumnos, entre compañeros también. Es decir, podría dar muchísimos ejemplos de decisiones no responsables en el aula que pueden llevar a afectar la vida entre alumnos, por ejemplo. ¿Sí? Hablemos del bullying, por ejemplo. Es una decisión. O desestimar a un compañero que no tenga la integración social que tiene que tener en el aula. Bueno, temas que se abren que serían muy ricos de poder trabajar en sí mismo, pero hacernos responsables de que nuestras decisiones o nuestras actitudes en el aula están llevando la posibilidad de que haya consecuencias personales, académicas y también sociales. Y la tercera actitud es la sinceridad. Esta apertura intelectual y esta responsabilidad son elementos fundamentales en la vida del maestro, pero que también implican la posibilidad de que seamos honestos, de que seamos sinceros, ¿sí? De lo que seamos los más veraces posibles con los alumnos. Esto no quiere decir ni develar la intimidad, ni hacernos amigos, ni simplemente no tener máscaras. Ser sencillos, sinceros, veraces con los alumnos, de manera de que estas tres actitudes nos puedan llevar a una acción reflexiva, ¿no? Y que nosotros podamos, de algún modo, ser comunicativos sinceramente con los alumnos y entre los alumnos entre sí y con los docentes, por supuesto. Bien, llevando una cosa más práctica a la posibilidad de pensar cuál es el efecto de las prácticas reflexivas en el aula, cuáles son algunas cosas que nos pueden ayudar a hacer estas prácticas reflexivas en el aula. Yo esto que voy a decir lo tomé de una autora argentina que se llama Rebeca Nijovich, que es alguien que durante mucho tiempo está trabajando sobre la reflexión de las prácticas en el aula y especialmente de la evaluación. En alguna charla posterior, dentro de los conversatorios, vamos a hablar también de evaluación y yo les voy a acercar algunas cosas muy interesantes que ella también trabajó. Es recomendable, si llega a ustedes, la posibilidad de ver alguna charla en YouTube o de leer algún libro de ella. La verdad es que es una persona que trabaja muy bien sobre la reflexión sobre el aula para mejorar la escuela y para mejorar la evaluación. ¿Qué cosas nos pueden ayudar? Una muy importante es que para que el aula sea un espacio de reflexión y nosotros podamos ser docentes y alumnos reflexivos, en el aula podamos trabajar. Acá dice poner sobre la mesa situaciones reales, lo diverso y diferente. Por momentos cuestionar las ideas más sólidas.
o ser audaces para emitir hipótesis innovadoras. ¿Por qué no plantearnos algo que pueda romper la estructura de lo conocido? ¿Sí? Por ahí en algún momento como docentes poder revelar nuestras teorías personales, pero precisamente para que no se convierta en un obstáculo, en la discusión, y podamos aceptar lo diverso y lo diferente, pero también sabiendo que nosotros tenemos una creencia o una teoría personal sobre alguna de las cuestiones. Es decir, poner sobre la mesa situaciones reales en diálogos más abiertos y en diálogos que nos permitan reflexionar sobre estas cosas. Y siempre en términos de lo real. Otra de las cosas que ya nos plantea es que está muy bueno el poder trabajar juntos. Sea que aclara juntos, pero no revueltos, por esto de trabajamos juntos, pero también tenemos que fomentar las individualidades cuando sean necesarias, ¿no? Pero en esto de integrar en lugar de separar, ver cómo podemos pensar más en conjunto, y en ese pensar más en conjunto poder articular las distintas miradas. Y me atrevo a decir, en ese integrar en lugar de separar, poder pensar también en cómo nuestras capacidades, que son diferentes y que convierten al aula en un aula heterogénea, puedan sumarse y estar juntas, y no que nos haga una separación entre los buenos y los malos, lo que sabemos, lo que no sabemos, los estrictos y los demagogos, ¿sí? Sino más bien poder ir encontrando caminos en donde cada una de nuestras capacidades suma y nos permite articular las distintas miradas que tenemos. Seguimos con estas ocho, son ocho creo, algunas cuestiones prácticas que nos pueden ayudar a este tema de los docentes y alumnos reflexivos. Por supuesto, utilizar variedad de dispositivos. Y acá hablamos de dispositivos, hablamos de espacio físico, del valor de la palabra en distintos modos de la utilización de la palabra en el aula. Por supuesto, de las tecnologías diversas que tenemos, ¿sí? Desde la tecnología de la lámina y la tiza y el pizarrón, a la tecnología de la mayor computadora, la conectividad, y pasando por el medio las experiencias directas, bueno, distintas tecnologías que nos permiten alcanzar estos contenidos que tenemos que aprender. Realizar prácticas simuladas, realizar portafolios, bueno, nada, son infinitos los dispositivos que tenemos, ¿sí? Utilizar el espacio, utilizar el tiempo, utilizar la palabra, utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano para que nuestra aula sea mejor y nos lleve a un lugar mejor de aprendizaje. Otro tema importante es enseñar para transferir. Nosotros tenemos que formar a los alumnos para que puedan, a partir de esta formación, pensar situaciones concretas y problemáticas reales. Y tenemos que ayudarlos a hacer que ese pensamiento sea visible, que ellos puedan darse cuenta de cuáles son sus mecanismos de pensamiento. Esto quiere decir, todo es práctico, no, pero no todo es teórico. ¿Sí? Es decir, sin lugar a duda, las teorías sustentan nuestras prácticas, ¿sí? Pero la teoría y la práctica nos tienen que servir para que nosotros podamos resolver situaciones sencillas o complejas, pero reales, y hacer que este pensamiento y esta posibilidad de desarrollo de un pensamiento que permita resolver situaciones, que permita adquirir nuevos conocimientos, que permita la comprensión, sean visibles, ¿sí? Bien, otra cosa muy importante es la posibilidad de desarrollar la metacognición. Acá está escrito como metaanálisis de la clase. Yo decía, bueno, la metacognición abarca muchas más cosas que solo el análisis de la clase, porque abarca nuestras prácticas, abarca la posibilidad de la autoevaluación, que por otro lado en la charla en donde hablemos de evaluación formativa, vamos a hablar del tema de la autoevaluación también como una práctica indispensable para docentes, pero especialmente para alumnos, ¿sí? Bueno, el metaanálisis de la clase, que es poder analizar con los alumnos, todos juntos, la clase y su dinámica para retroalimentar nuestras prácticas. En algún momento parar y decir, bueno,
¿Cómo está el clima de nuestra aula? ¿Esta clase pudimos aprender lo que nos propusimos aprender? ¿Qué otro elemento podríamos haber utilizado que nos pueda ayudar a que nuestra clase hubiera podido ser más aprovechable? O al revés, es decir, bueno, ¿qué elementos fueron tan aprovechables para poder repetirlos en algún otro momento esta dinámica o este tipo de actividad? Pero es decir, no tenerle miedo a la posibilidad de también nosotros como docentes, muchas veces entre nosotros, poder compartir nuestras prácticas y poder analizar nuestras dinámicas de clase, pero también en algún momento con los alumnos poder trabajar esta dinámica. Bien, otra cosa muy importante es que nosotros podamos ponerle palabra a lo que hacemos, porque eso nos va a permitir reflexionar. Y de esto se trata generar narrativas, contar historias de lo real, ya sea que seamos espectadores o partícipes constructores, ¿sí? Pero poder narrar nuestras experiencias. En educación hay experiencias valiosísimas que podrían ayudar a nuestra reflexión y a la reflexión de otros que se pierden porque no las documentamos, porque no las narramos. Entonces, una buena práctica y una práctica que en la reflexión nos dimos cuenta que nos ha ayudado mucho a progresar en nuestra manera de enseñar y de aprender, está muy bueno que sea documentada y que sea narrada para que otros puedan aprovechar esta experiencia. Y un docente reflexivo y un alumno reflexivo puede o debe aprender a realizar esta narrativa, es decir, a documentar las experiencias que se realizan. Que en muchos casos los hacemos, pero no es lo más común. No es lo más común que estén documentadas las experiencias pedagógicas excelentes que hay en muchas aulas y que muchos profesores y alumnos realizan. Otro dato muy importante, que algo dije al principio cuando hablábamos de este rombo, en donde también había una interacción entre los alumnos entre sí, es esto de la retroalimentación entre pares, ¿sí? Que yo no sé hasta dónde nosotros en el aula usamos esta posibilidad de que los alumnos se retroalimenten, por supuesto, con lo que el profesor puede hablar de su propia evaluación del desempeño, pero también con la posibilidad de que sus propios compañeros, sus propios pares, puedan llevarlos a una reflexión formativa que les permita mejorar o modificar o revalorizar lo que están realizando. Entonces, me parece fundamental la posibilidad de pensar a pensar que yo no solo aprendo del docente, o que el alumno no solo aprende de mí como docente, sino que para aprender también necesita la posibilidad de retroalimentarse con sus compañeros. Y por último, generar cultura reflexiva. Y para generar cultura reflexiva nos tenemos que animar a propiciar espacios de reflexión como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo voy a dar un ejemplo muy cortito. Escuela secundaria. Profe de lengua toma una evaluación. La corrige en determinado momento. Yo estaba dando clase de otra materia en ese momento. Me toca la puerta y me dice, ¿le podés entregar la prueba a los alumnos? Imagínense, yo recibo las pruebas, los alumnos en lugar de seguirme a mí, que les estaba enseñando contabilidad, decidieron que querían las pruebas de lengua. Estaban interesados por la prueba de lengua. Y entonces, la primera cosa es que cortó mi clase, pero bueno, esto sería otro tema distinto. Reparto las pruebas a los alumnos y los alumnos me empiezan a decir, y profesora, necesito hablar con la profesora porque no sé qué me puso acá. Digo, ¿qué más rico que una devolución de evaluaciones en donde juntos podamos hacer una reflexión sobre cómo fue el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre ese tema de la prueba y qué cosas necesitamos reajustar o retroalimentar? Entonces yo decía, bueno, pensar cómo definimos los espacios en el aula en donde haya algunos momentos, no todos, no siempre, donde nosotros podamos reflexionar como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y no pensemos que el reflexionar es un tiempo perdido. El retroalimentar a partir de un proceso que creemos que podría haber estado concluido, que estaba teniendo su cierre, nos puede enriquecer mucho más el trabajo que nosotros hicimos. Estas son algunas ideas, seguramente a la hora de
entrar en este tema, y si alguno está más interesado, encontrará más ideas sobre qué cosas ayudan en el habla a una práctica reflexiva. Para terminar, a mí me pareció muy interesante tomar esta frase que es recontra conocida de Einstein, que se la atribuyen a él. La verdad es que a veces cuando uno tiene en internet estas frases nos resulta difícil saber si realmente las escribieron ellos, estas frases son, ¿no? Vieron que aparecen cosas que uno dice, bueno, esto les quedó bueno, pero la frase me parece muy interesante. Yo creo que nosotros somos conscientes que en esta época de cambio hay algunas cosas en la educación que no nos están dando los resultados que nosotros esperamos, ¿sí? Y lo que plantea esta frase me parece muy, muy interesante. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y esto va para docentes y para alumnos, porque yo digo, bueno, si yo quiero que mis alumnos aprendan y esta metodología no me está funcionando, tendré que buscar y reflexionar sobre una nueva metodología de trabajo. Ahora, si yo soy alumno y este modo de trabajar, de estar en el aula, de preparar mis tareas, de estudiar, de reflexionar, tendré que buscar otros elementos, pedir ayuda a mis docentes, a mis compañeros. Bueno, con esta frase los quiero dejar. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Por eso es esta invitación a ser docentes y alumnos reflexivos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también a Estela por estas valiosas reflexiones. Creo que estoy convencido que necesitamos en el trabajo docente ser demasiado reflexivos. El proceso de analizar, de pensar, de interiorizar lo que ocurre a nuestro alrededor en el trabajo docente nos va a ayudar a tomar conciencia, a dar una mejor lectura al contexto en el que nos desenvolvemos y de esa manera pues tener las herramientas adecuadas o encontrar las herramientas adecuadas para poder llevar el proceso de una manera eficiente. Yo creo que en eso también coincidimos con con quienes nos siguen desde las redes sociales, y hay una gran cantidad de comentarios. Son opiniones valiosas porque se nota que son vivenciales. Y acá, por ejemplo, dentro de todos los comentarios, menciona, por ejemplo, Michelle Ávila, que la empatía es importante. Porque saber que no todos pensamos lo mismo y de igual manera respetar los diferentes puntos de vista. Y esto va directamente para el profesor, ¿verdad? Lo que decías ahí. De igual manera, pues decía Juanita Segura que muchas veces tratamos de hacer preguntas, ella colocándose como estudiante, y las respuestas de los docentes nos dejan con miedo a intentar hacer una pregunta de nuevo. Y pues eso ocurre. También dice Yasmin Mayen que en ocasiones los mismos docentes fulminan a los estudiantes, los programan desde pequeños, haciéndoles creer que no son buenos para algunas asignaturas. Y bueno, pues creo que en ese sentido vale la pena reflexionar sobre la forma en que estamos haciendo nuestro trabajo. Decía también Yanesa Díaz que la pedagogía es la base fundamental de la educación, ya que por medio de ella, cada docente utiliza metodologías o técnicas para el aprendizaje de sus alumnos y por ende motivar al alumno para la participación en el aula, en las clases dinámicas, para que el curso no sea muy tedioso, para que el alumno, que no sea muy tedioso para el alumno, ya que obstruye su importancia para aprender. Hay muchas reflexiones, disculpas por no poder leerlas todas, tomé algunas de manera sí, al azar para poder recoger un poco también el pensamiento de quienes nos están siguiendo en este importante y valioso conversatorio. Muchísimas gracias, Estela, porque definitivamente la educación es un... Quiero remarcar algo porque me llamó mucho la atención. A veces como que se nos olvida que la educación es un arte, decías por ahí. La educación es un arte, es algo...
es algo muy especial, es algo que requiere o es el resultado de ciertas habilidades, de ciertas destrezas, de cuestiones muy particulares que permiten formar personas. O sea, es algo tan trascendental, tan especial, el formar a nuestros semejantes, el formar en ellos hábitos, el formar formas de maneras de pensar, el fomentar o el crear actitudes, el crear hábitos, es bien, bien marcar la vida de las personas a través de nuestro trabajo. Es algo que demanda de mucha reflexión, que demanda de mucho, de un pensamiento muy profundo, y para lo cual no existe una sola fórmula, no existe un listado de ideas que son universalmente válidas, sino lo importante de nuestro trabajo es también poder ir encontrando la fórmula adecuada al contexto en que nos desenvolvemos. Y una vez encontrada esa fórmula, pues igual estar dispuesto a hacer constantes reajustes dependiendo de las circunstancias que se nos vayan planteando. Y acá con esto, pues yo quería remarcar esto que estaba escuchando tu intervención, más viendo también las opiniones de las personas que pues muy amablemente están acá atentos a esta transmisión. Y pues agradezco, ¿verdad? Pues estas ideas importantes. Y también yo creo que aprovecho la oportunidad antes de hacer el cierre, de dar el espacio al licenciado Francisco Romero, coordinador de la carrera de pedagogía. En tanto, yo veo acá cómo lo hacemos para compartir el enlace, el link para que pueda generar su constancia de participación. Licenciado Francisco. Sí, Estela. Siendo honesto de que por ahí los alumnos piden mayor posibilidad de interacción con los docentes. Y yo decía, todos poder reflexionar que el momento del aula es un momento de un encuentro. Y que un encuentro solo se realiza si es de a dos, ¿no? Y digo, bueno, cada uno tendrá que mirar la actitud que permita que ese encuentro se produzca, ¿sí? Y cada uno reflexionar, ¿qué aporto o qué no estoy aportando a que ese encuentro entre docente y alumno y la posibilidad de una interacción más empática y más real se produzca, ¿no? Pero que el objetivo es que cada clase sea la posibilidad de un encuentro entre seres humanos que tenemos cosas que aportarnos entre sí, ¿sí? Y que esto me parece que es muy importante. Y que me parece que tiene que ver con esto que decía, decir, bueno, cómo los docentes podemos reflexionar nuestra apertura para los alumnos y cómo los alumnos pueden también reflexionar sobre la escucha, sobre el modo, sobre distintas cuestiones, ¿no? Que nunca es una cuestión de a uno, que en general la empatía supone que las dos personas puedan lograr esta empatía y este encuentro. Eso nada más. Exacto, perfecto. Licenciado Francisco, saludos. ¿O seguimos teniendo inconvenientes? Sí, me parece que está congelado. Ajá. No está pudiendo. Bueno, esperemos que pueda muy pronto restablecer su conectividad. Quisiera dar nuevamente los lineamientos. Se ha compartido el enlace para generar la constancia. Parece que tenemos ahí un pequeño inconveniente. Me están comentando eso. Se resolverá en este momento. Queremos pedirles un poquito de paciencia, ya que desde un principio del día de hoy hubo ciertos inconvenientes con con el enlace ahí y generar la transmisión, problemas de la tecnología, ¿verdad? Pero se van a resolver. Queremos pedirles que puedan seguir ahí manteniendo, intentando ingresar a ese enlace, y mientras logramos ponernos de acuerdo también con quien nos está apoyando en ese sentido. Cedo el espacio al licenciado Francisco para que pueda también tener una intervención. Francisco, abre tu micrófono. Francisco. Sí, buenas noches, muchas gracias, Estela, gracias por tu
por experiencia, gracias por tus enseñanzas, por tu transmisión de los conocimientos para facilitar la transmisión de los conocimientos. Pero el maestro, viéndolo desde ese punto de vista, debemos estar anuentes también a los cambios que nos puedan enseñar los estudiantes. Porque acuérdense que en la manera de transmitir los conocimientos, transmitir la enseñanza, llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos de estar acordes y en sintonía con el estudiante. A veces que los estudiantes no nos entienden, no nos comprenden, pues la sencilla razón de que el docente o el maestro a veces que habla muy elevado, su léxico es muy elevado. Y por lo tanto, pues por lógica, el estudiante no lo va a entender, no importando que estemos en la universidad o no estemos en la universidad. El conocimiento, pues es básico, el conocimiento es universal y nuestra forma de expresar nosotros ante los estudiantes debe ser de una forma que ellos nos entiendan y nos comprendan. Y todo eso nos va a llevar a hacer una educación más viable, más conectiva y que el estudiante sea más entendible en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Porque eso también es que nos tiene que llevar a la reflexión, ponernos empáticos con el estudiante, como ya lo dijo ahí una estudiante, ¿verdad? Ser empático en todo momento y ser en una forma analítica correspondiente a que el estudiante también nos pueda entender y comprender. Y agradezco a este amiga Estela por la anuencia de estar colaborando con nuestros webinars y nuestras aquí en el Centro Universitario del Petén. Sé que la educación es la base de todo proceso de enseñanza-aprendizaje y también es progreso para nuestros pueblos y por lo tanto debemos estar unidos y graníticamente poniendo toda nuestra parte, ser lo más responsable posible en la enseñanza de esa transmisión de los conocimientos, también de la enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y como vuelvo a repetir, pues nosotros poner nuestra parte es ser ese cambio que nosotros queremos también para los estudiantes y como lo explicó Estela, de que si queremos ese cambio, nosotros tenemos que cambiar, no hacer lo mismo todo el tiempo, porque si no, no vamos a generar los cambios, ¿verdad? Entonces, es una cuestión reflexiva, pues, que también debemos enseñar al estudiante a que sea analítico, sea autodocente, autoaprendizaje, que él también se autoenseñe, se autoeduque, se autoaprenda y también se autoevalúe para ver qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, para enmendar los errores que podemos estar cometiendo continuamente. Eso es a manera de una pequeña reflexión también, amigo Amílcar, y agradecerle a amiga Estela, pues, todo el apoyo que nos ha venido dando, esperando pues que no sea la primera ni la última vez. Muchas gracias, amigo. En la charla que voy a acompañarlos también, así que nos vamos a volver a ver. Excelente. Mirando, sí, estemos ahí. Muchísimas gracias también a los profesores que nos han acompañado acá en la sala Zoom. Quiero aprovechar para indicarles que algunos estudiantes y algunos seguidores de la página de Facebook indican que están teniendo complicaciones con acceder al formulario. Queremos decirles que vamos a quedarnos trabajando en eso, para que puedan seguir llenando para que puedan seguir ingresando. Mientras tanto, vamos a cerrar la transmisión, pero sigue va a seguir activo ese formulario para que se pueda generar, principalmente para quienes lo están tratando de hacer desde un teléfono, porque según se me indica, pues desde la computadora sí lo han logrado hacer. Así que pues vamos a dejar ahí en esta ocasión. Muchísimas gracias y están invitados todos para el próximo miércoles, pues de igual manera con un nuevo conversatorio, y a Estela pues la tendremos en una próxima ocasión también ahí, pues como siempre, con todo ese conocimiento y esa trayectoria que
se ha tenido en educación. Gracias, Estela. Feliz noche. Ustedes por darme el espacio. Bien, gracias, Estela. Feliz noche. Luego, hasta luego. Y Amílcar. Sí, sí, estamos. Yo sí pude accesar desde mi teléfono, registrarme de la asistencia. Lo que sucede es que por eso se me congeló.